Los que invocan a los muertos desataron este año que todos los duendes y todos los demonios se reunieron ayer en la Plaza del Congreso. Solo aludiendo a una metáfora tan macabra como esa, se puede entender cómo en un parlamento, en una sala donde se convocan a los ciudadanos teóricamente más lúcidos de una nación para representar a todos los demás que no caben en un salón, discutan, aprueben y aborden con seriedad el presente y el futuro de los habitantes de todo un país. Anoche en el Congreso se vivió otro episodio bochornoso que llena de vergüenza, que nos llena de muchísima pena. Por un lado, los intentos de postergar y postergar la reunión de los diputados para acometer las grandes tareas pendientes que tiene el legislativo. Por otro lado, la intolerancia de siempre, el estigma, la confrontación, el insulto y un elemento adicional, la agresión física. Diputados ensangrentados, diputados desenfundando armas de fuego. Esa es la escena de una noche de terror que no se merece este pueblo, que al final de cuentas es el que los elige. Agradezco mucho la gentileza que tiene hoy con nosotros la distinguida, prestigiada socióloga nacional, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, doña Julieta Castellanos. Es un honor recibirle. Muy buenos días, licenciada Vanegas. Igual estar en este programa es también para mí de mucho interés, una invitación que agradezco en el sentido del día que pasamos. Y aunque estaba prevista la invitación previo, creo que la coyuntura amerita un análisis de todo este escenario de país y de lo que posiblemente venga. ¿Qué pasó anoche en el Congreso? Bueno, yo creo que nosotros, como la memoria nos dura más de un año, ¿verdad? Sí. Para mí no es realmente algo que no esperaba. Este escenario uno lo ha venido viendo construirse, inclusive rememora el 2009. Yo creo que los que vivimos el 2009 y lo que la historia de Honduras comienza hace muchísimos años, este episodio se suma a las prácticas antidemocráticas, a las prácticas caudillistas, a la imposición de la fuerza, a ese concepto del poder. El poder es para hacer lo que yo quiero y tengo que hacerlo a mi manera porque yo soy el que mando. Entonces creo que, es más, este escenario, fui miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pudimos escuchar los testimonios precisamente de esa noche del 25, Comisión de la Verdad y Reconciliación, pudimos escuchar los testimonios precisamente de esa noche del 25 de enero, cuando militares rodearon el Congreso, cuando diputados tuvieron visita. 25 de enero, cuando militares rodearon el Congreso, cuando diputados tuvieron visitas intimidatorias llevando mensajes del presidente Zelaya, y ahí comenzó la crisis. Ahí fue el detonante de la crisis, de aquellas visitas intimidatorias llevando mensajes del presidente Zelaya, y ahí comenzó la crisis. Ahí fue el detonante de la crisis de aquel año. Y uno ve que la crisis de aquel año, esta crisis es una continuidad de aquel año, a lo mismo de aquel año. Y uno ve que la crisis de aquel año, esta crisis es una continuidad de aquel año. Los mismos actores por un bando, partidos por otro bando. Y ahí entonces nosotros, los mismos actores por un bando, partidos por otro bando. Y ahí entonces nosotros vemos que es una continuidad. Fíjese usted que es interesante. La Corte, nosotros vemos que es una continuidad. Fíjese usted que es interesante. La Corte es para que ciertos magistrados estén. Y como no salieron,
fueron nombrados en este periodo, entonces. Uh-huh. La corte es para que ciertos magistrados estén, y como no salieron, fueron nombrados en este periodo, entonces. Uh-huh. Entonces, es una continuidad, o sea, ese es el concepto de poder. Ese concepto de poder tipo... Pues, uh-huh. Entonces, es una continuidad, o sea, ese es el concepto de poder. Ese concepto de poder tipo... Mi propiedad, el país es mi propiedad, yo dispongo, yo hago como yo quiero las cosas y si no, hay problemas. Propiedad, el país es mi propiedad, yo dispongo, yo hago como yo quiero las cosas y si no, hay problemas, porque desconozco al resto. En el Congreso, en este Congreso iba a ser complejo, obviamente, porque era un Congreso de problemas, porque desconozco al resto. En el Congreso, en este Congreso iba a ser complejo, obviamente, porque era un Congreso multipartidario. Sí. Pero la complejidad ha venido porque Libre no admite que no tiene los votos multipartidario. Sí. Pero la complejidad ha venido porque Libre no admite que no tiene los votos suficientes y que está obligado, si uh-huh. quiere un consenso equilibrado, pues tiene que hacer un buen gobierno para convencer al resto. Uh-huh, uh-huh. Quiere un consenso equilibrado, pues tiene que hacer un buen gobierno para convencer al resto. Uh-huh. Pero más bien ha sido lo contrario. Creo que Libre, en vez de ganar votos en el Congreso, los fue perdiendo. Uh-huh. Se le fueron distando. Lo contrario, creo que Libre, en vez de ganar votos en el Congreso, los fue perdiendo, uh-huh. se le fueron distanciando, primero sus socios electorales, el PCH, y luego el Partido Liberal ha ido dudando, y ha ido dejando de apoyarlo en algunos temas. Creo que el Partido Liberal es el que más ha estado apoyarlo en algunos temas. Creo que el Partido Liberal es el que más ha estado continuando apoyándolo. Esa fractura uh-huh. del partido se mantiene. Ayer pudimos ver al jefe de bancada, a Onda, apoyándolo. Esa fractura uh-huh. del partido se mantiene. Ayer pudimos ver al jefe de bancada, a otros diputados opinando sobre esto, debatiendo. Y el partido tiene esa vacilación uh-huh. que más parece una vacilación en el plano de amistades y de lealtades y lación. Uh-huh. que más parece una vacilación en el plano de amistades y de lealtades personales que de un concepto de partido. O sea, uh-huh. no se ubica el Partido Liberal con su propio proyecto. Uh-huh. Entonces, que de un concepto de partido. O sea, uh-huh. no se ubica el Partido Liberal con su propio proyecto. Uh-huh. Entonces, me parece a mí que el presidente Zelaya, en vez de una hacienda que es Libre, quería tener tres haciendas. Entonces, me parece a mí que el presidente Zelaya, en vez de una hacienda que es Libre, quería tener tres haciendas, el PCH y el Partido Liberal, ¿no? Y bueno, el PCH, pues parece que la ruptura, el PCH y el Partido Liberal, ¿no? Y bueno, el PCH, pues parece que la ruptura es definitiva. Probablemente lo tenga para algunos temas puntuales, pero no aquello de que están conmigo para siempre, ¿verdad? Uh-huh. Que la ruptura es definitiva. Probablemente lo tenga para algunos temas puntuales, pero no aquello de que están conmigo para siempre, ¿verdad? Uh-huh. Y Libre, y el Partido Liberal, que sí creo que el Partido Liberal sí va a ser, ¿verdad? Uh-huh. Y Libre, y el Partido Liberal, que sí va a ser mucho más difícil. Uh-huh. Y obviamente el Partido Liberal
irá perdiendo diputados con esta actitud. Lo que vimos ayer en esa noche de terror en el legislativo y con imágenes dantescas realmente, ¿es solamente por el desacuerdo, por el nombramiento y elección de los fiscales o no? No, yo creo que es una actitud de libre, que es una constante. Es una constante. Yo creo que el llamado que hace el ministro de Planificación en las redes, él pone un tuit donde llama o alerta a los colectivos. No le dicen vayan al Congreso, no lo leí de esa manera, o al menos que haya escrito otro. Lo tenemos, pero aquí alerta. Sí, yo creo que sería. Sí. Yo creo que hay que ir señalando responsabilidades. Sí. O sea, esto no es un acto. Bueno, y también el diputado el diputado Redondo, ahí está, ¿no? O sea, alerta a todos los colectivos de Libre, al pueblo hondureño, dice. El Vox, siguiendo su guión golpista, intenta derrocar al presidente del Congreso usurpando sus funciones constitucionales. Son el crimen organizado, buscan violentar la voluntad popular a defender. Hacen llamado, dice, a defender. Entonces yo creo que ese tuit de él y la actitud de la decisión del presidente del Congreso de cerrar el Congreso, que no es la primera vez que lo hace, según hemos escuchado. Yo no estoy en el Congreso, pero escucho las noticias. Y ya en otras ocasiones les ha impedido a los diputados que entren. Obviamente, es tener diputados afuera y llamar a los colectivos es una enorme responsabilidad. ¿A qué lo llaman? A defender. ¿Qué es eso? Digamos, defender es, bueno, ahí es a quien lo interprete. ¿Qué es defender? ¿Cómo lo interpreta un grupo de personas son parlamentarios? Digamos, imagínense cómo lo interpreta un grupo formado como los colectivos. Ajá. ¿Cómo se interpreta a defender? Hay que atacar. Para defender, hay que atacar. ¿A quién se ataca? Al opositor. Ahí están todos los actores. Al opositor. Sí, ahí están los actores definidos en ese tuit. Uh-huh. Dice, Bob es un actor, ¿verdad? Uh-huh. Que es golpista. Uh-huh. Y hay que defender. Uh-huh. Y llama a los colectivos. Ahí está el mensaje. O sea que este señor atiza esos eventos que vimos en la Plaza del Congreso. Mire, este mensaje contiene todos los elementos, todos los adjetivos para una acción. Dice, quieren dar un golpe al presidente del Congreso. Coloca al presidente del Congreso como el sujeto que hay que defender. ¿Ya? Sí. En el sujeto. Luego dice el Vox siguiendo el guión golpista. Ahí está el sujeto y la acción. Sí. ¿Eh? Entonces ahí hay otro mensaje. Dice a defender. Uh-huh. Ahí hay un mandato. Uh-huh. A defender. Uh-huh. ¿A quién se va a defender? A la víctima que él coloca ahí. ¿Y quién es el atacante de la víctima? El BOC. ¿Y quién es el BOC? Los partidos de oposición. Uh-huh. Ahí está claro. Uh-huh. Entonces, pero también cuando el diputado Redondo instruye a la Guardia del Congreso para que no abran las puertas, para que impidan el paso, está, según escuché, el estacionamiento está cerrado, etcétera. También hay otro responsable, los están poniendo en carne viva, o sea, lo que llaman de carne de los colectivos. ¿Cuál es el propósito del diputado Redondo al ordenar cerrar todas las puertas del Congreso? ¿Impedir que la oposición se reúna o qué? ¿Mostrar fuerza? En un principio, impedir que la oposición se reúna, pero una vez que llaman a los colectivos, ya es hacerse cómplice de una acción que tuvo las consecuencias que tuvo y que pudo ser mayor. Yo no sé cómo no pensaron que ahí podía pasar algo peor. Parece que los 8 policías que estaban ahí, según escuché al diputado Mario Pérez, los protegieron,
Afortunadamente la policía mandó otros elementos a resguardar. Si solo hubieran sido 8, las consecuencias hubieran sido otras. ¿No le parece a usted que también la policía es irresponsable? Totalmente, totalmente. Es que estaban llamando al ministro y ni siquiera contestaba. Y es que también es una cosa elemental. Desde temprano se sabía que era una jornada, por lo menos, de tensión en el Congreso. Eso en primer lugar. ¿Por qué los partidos de fútbol mandan 500 mil policías desde 3 días antes a los estadios? ¿Por qué en otros eventos la multitud de policías es significativa y en un escenario de esa naturaleza no hay la protección policial adecuada y pertinente? La pregunta que nos hacemos es ¿de quién es la policía? ¿De quién es la policía y al servicio de quién? Usted debe tener policía respuesta para eso. Pues cuando la policía no actúa cumpliendo su misión, ¿es porque recibe otras instrucciones? Básicamente, porque recibe otras instrucciones y porque no tenemos una policía del Estado de Honduras, sino una policía de los grupos que gobiernan. Y donde la resguardar la integridad general no es el objetivo que tiene. ¿Lo que vimos anoche es un hecho aislado? No, yo no. Yo creo que la policía, en el tema policial específicamente, uno ve esos déficits policiales en todo. Sí, desde luego. En todo. El déficit policial es en todo. Sí, desde luego. Bueno, imagínese usted que la policía detiene a una joven, muere en la celda. En la celda, sí. Y bueno, están en entrenamiento para reclutamiento y mueren, ¿no? ¿Cuántos? Uh-huh. Al final ya están. Aspirantes. Aspirantes mueren, sí. Y... Sí, no pasa nada. No pasa nada. Sí. O sea, hay una indefensión frente a la policía. Sí. En temas de seguridad. Uh-huh. En este tema... Luego en la captura de aquel otro muchacho de la barra del Real España, igual, en San Pedro Sula, igual. Yo estaba viendo un canal de televisión de San Pedro, sí, cuando anunciaron y prácticamente entendí que el joven había llamado al canal para que, sí, fuera a su testigo. A protegerle. ¿No? A protegerle, ¿no? Sí. Y casi que lo anunciaron y, sí, luego aparece muerto. Sí. Entonces, y no pasa nada. En ese caso es una indefensión ciudadana donde está en riesgo la vida de las personas. Estamos al riesgo del abuso policial, de la ineficiencia policial. Bueno, le hablo yo, imagínese, ¿verdad? Por supuesto. Le hablo yo, imagínese. Usted lo sabe yo, muy bien. Sí, pero en este caso trasciende al Estado. Sí. Porque aquí ya es un tema político. Claro. Político. Tiene otras implicaciones. Ya no es solamente la impericia, la incapacidad, no, la falta de entrenamiento. No es la corrupción, sí, no es la corruptela, no es la coima. Exacto, no, sino es, que ya es otro. No, ya es otra cosa. Otra motivación. Aquí es un tema de Estado. ¿Y cuáles son las motivaciones de los grupos políticos que se mueven o que se movieron ayer? Desde ese punto de vista, le voy a pedir que después de una pausa me haga un análisis. ¿Es lo que ocurrió ayer un hecho aislado de los activistas del partido del gobierno? Vamos a una pausa. La primera de nuestro foro Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras. Exrectora Castellanos, desde el punto de vista de políticos enfrentándose con políticos, lo que vimos ayer es un hecho aislado, es la culminación de una serie de desacuerdos por darle a Honduras un nuevo fiscal general y fiscal adjunto, o al contrario, y más preocupante aún, ¿es el inicio de cosas peores? Creo que es una escalada. Es una escalada que estamos viviendo y yo creo que hay una circunstancia que es predecible.
Mire, en la medida que un partido político gobierna y quiere tener su agenda y no tiene cómo hacerla, está mal calificado. O sea, Libre tiene una calificación mala y doña Xiomara también, en el sentido de que no tiene ya la confianza de que está cumpliendo. Eso por un lado. Uh-huh. Tampoco está cumpliendo en el Ejecutivo. Yo creo que el Ejecutivo tiene enormes déficits, que no es un tema de presupuesto, que no es la herencia. O sea, el tema de la herencia recibida es un problema. Sí, pesa muchísimo. Pesa mucho. Es indiscutible. Es indiscutible, pero tiene un problema de gestión administrativa. Sobre todo en los temas que son muy sensibles, como el tema de la salud pública. Hay hospitales que se han deteriorado y que funcionaban bien en el gobierno anterior. El Hospital de San Lorenzo, para el caso. Nosotros en el Hospital Escuela, cuando la universidad lo tuvo, nosotros manteníamos 80-90% del cuadro básico y el cuadro esencial. De abastecimiento de medicamentos. En medicamentos. 90% en medicamentos. Nosotros no tuvimos un tan solo paro en el Hospital Escuela, ni por pagos, ni por falta de pagos, ni por otros problemas. Uh-huh, uh-huh. Es más, empezamos a producir la sangre que el hospital consumía, uh-huh, el oxígeno, uh-huh, las radiografías que todo se hacía afuera, empezamos a fortalecer el hospital. Eso fue ya días, ¿no? De acuerdo. Sí, eso fue ya días. Pero los hospitales se han deteriorado al extremo, que no solamente es la falta de medicamentos básicos, es la gestión caótica, porque se los han entregado a los territorios. Ahí en los hospitales mandan más los territorios de los colectivos que el director de un hospital. Bueno, el Seguro Social... Perdóneme que esa terminología no la entiendo bien. ¿Qué es eso de territorios? Es decir, ¿son pequeños grupos políticos de apoyo del Partido Libertad y Refundación? Libre tiene organizado el país o la ciudad por territorios, por zonas. Sí. Al territorio X, al territorio... Lo que en otros partidos se conoce como distritos electorales. No necesariamente. Vaya, digamos, yo he escuchado que la señora tal de una institución tiene que es del territorio tal, y que esa gente del territorio es la que se mueve al SANA cuando... Ah. A eso me refiero. Sí. Que Copeco lo tiene otro territorio, etc. Mm. Lo he escuchado de ellos. Sí. Cuando los entrevistan a los colectivos. Sí, 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 de acuerdo. Es que esto es del territorio tal. Sí. Entonces, asumo que en la distribución, vaya, cuando los partidos gobiernan, sí, cuando el bipartidismo gobierna, las corrientes internas, sí, se reparten. Sí, de acuerdo, ¿verdad? De acuerdo. Al fulano, la corriente tal, le dan una, de acuerdo, una institución. Una cuota, una porción del pastel. Del pastel. Sí. Pues en este caso, sí, como Libre, quien gobierna es el M28, las otras corrientes están al margen. Uh-huh. Excepto, creo, la de Carlos Eduardo Reina, que creo que el hermano está en el Ministerio de Transparencia, él debe tener algo. De ahí las otras corrientes, los que no se han subsumido, como el POR, que se integró, y, uh-huh, y otros que se integraron, pero usted no ve a la corriente de Nelson Ávila, no ve a la 5 de julio, no ve a la de Wilfredo, están fuera. Entonces Libre no distribuyó entre las corrientes internas el pastel. ¿Qué repercusiones tiene eso? Tiene la repercusión de que imponen los colectivos, tienen sus candidatos al cargo, y eso choca con la capacidad de la presidenta de decidir por su cuenta quién está en una institución. Mm. ¿Verdad? Para el caso, si un colectivo se toma un centro de salud porque quiere que el doctor tal sea y está nombrado otro,
se lo toma y lo han tenido hasta 2 meses tomado. Sí. Entonces, hay una inactividad y una supremacía aparente de estos grupos que a ese nivel al menos tienen protagonismo. Pero ¿sabe qué es lo lamentable? Ver que un colegio médico se subordina a eso. O sea, que haber concursado para una plaza, haber estudiado, haber no, es el colectivo, ¿verdad? El que decide. Ahí se acabó el concurso y la meritocracia. Y eso entonces también puede provocar rivalidades al interior. Porque como las necesidades son tantas, ¿verdad? Como como el refrán que dice, son muchos los pecadores y poco el agua bendita. Muchos quieren empleo y no hay para todos. Entonces viene otro y se organiza y forma su grupo y empuja. Entonces el M28, o sea, el Estado está distribuido entre el M28 básicamente. Le agradezco mucho esa reflexión. Lléveme entonces a su respuesta sobre lo que le planteé. ¿Lo que vimos ayer es el final de una serie de desencuentros o es el principio de cosas peores? Puede ser el principio de una confrontación mayor y una escalada del libre. ¿Que nos lleve a mayores, por ejemplo, en el Parlamento? A mayor polarización. No, y en otros niveles también. ¿Por qué? Mire, en el 2009, según los testimonios que nosotros recibimos, aquí en San Pedro Sula, y fuimos a todo el país, mucha gente quiso ayudar para un desenlace de la crisis con otra salida, no con el trauma que el país vivió. Mire, inclusive a nosotros nos entregaron correos electrónicos de personas, de empresarios de San Pedro Sula, que nos dijeron, miren, al final nadie contestaba esos mensajes porque la crisis iba ya en los trenes ya iban en choque. Sí. Entonces, y una de las cosas que nos decían es que ellos buscaban una salida al presidente Zelaya para que no saliera derrotado. Y aquella, para que él sintiera que en la crisis algo ganaba. Y nos decían, Zelaya acorralado puede tener unas salidas desafiantes. No quiero dar otro calificativo, desafiar todo. En aquel momento, Zelaya estaba contra el Estado, contra todo el Estado. Porque todo el Estado le había votado su consulta. Todo el Estado se la votó. Se la votó en la Fiscalía y la Constitución, el Congreso, la Procuraduría, el Congreso, el Poder Judicial, la Corte, se la votó. Sí. Y él se puso contra todo el Estado, lo desafió. Y dijo, voy hasta el final. Y el final fue 28 de junio. En este momento, Libre tiene parte del Estado. Lo penetró legalmente porque ganó elecciones. Lo ganó. Sí. Y en el Ejecutivo, en aquel momento, Libre del Ejecutivo. Ahí no hay diferencia. Tiene la Corte. Sí. Usted ve que la Corte no se ha pronunciado en los recursos, ¿verdad? No se ha pronunciado. Está ahí. Escuché a la presidenta de la Corte en el conflicto de si la UFERCO tenía o no competencias y si el abogado Cibrián era o no el fiscal, no se refirió al tema, no opinó, no podía opinar público porque tuvo que ser el caso, ¿verdad? Pero sí se refirió que resolvieran los políticos. Solo recordé cuando eso mismo le decía Romeo, 2009, resuelvan ustedes. Bueno, la Corte la tiene. ¿Tienen a las Fuerzas Armadas? ¿Y tienen a la policía? Hago la pregunta. No estoy afirmándolo. Hago la pregunta. Por lo que vimos ayer, la policía vacila. La policía vacila.
finalmente llegó y estuvo bueno que llegara, porque evitó una tragedia que pudo ser peor. No tiene la fiscalía. Tiene la, en aquel momento, Libre no tenía la procuraduría. Bueno, Zelaya. Era liberal la procuradora. Era la doctora América. No me acuerdo. Soy la América. Ya recordaré el apellido. Sí. Pero la procuradora se plantó y en mayo le dijo, no puedes hacer la consulta. Lo primero que hace Libre es cambiar la procuradora. En febrero del año pasado. Sí. Entonces, Libre se ha ido haciendo del Estado a su medida, con su gente. Ha movido el magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, pasó a la Corte, no ha nombrado el Congreso el nuevo magistrado de la Corte, con lo cual el Tribunal Superior de Cuentas. Uh-huh. No han nombrado la Unidad de Política Limpia. Uh-huh. Y no han nombrado el Tribunal de Justicia Electoral. Que faltan dos, sí, porque el doctor uno Paz falleció y otra fue trasladada a la corte. Uh-huh. Entonces Libre se está dando el tiempo para tener el Estado que no tuvo el 2009. ¿Quién mueve los hilos? Quiero terminar la pregunta. ¿Sí? Quiero terminar la pregunta. Entonces viene una escalada porque Libre tiene que nombrar los casos en el Congreso. Y ahí la oposición le va a ir dándole vueltas a la rosca. ¿Usted quiere esto? Bueno, sentémonos. Sentémonos. Uh-huh. Y Libre no es de sentarse. Libre de imponer. Yo quiero esto. Y ahí es donde podemos ir a una escalada mayor. Porque Libre no es que quiera una parte. Quiere todo. Ese es el concepto de poder. Y ahí es donde tiene dificultades, porque tiene 52 o 53 votos. Los 50 propios, Redondo, el joven diputado nacionalista y el de la DC. 53, seguros. Algunos del Partido Liberal, pero lograr 16 liberales de 22 no es tan fácil. Sí. Puede lograr 10, 12, pero no llega. Uh-huh. Los nacionalistas parece que no se fracturan. Uh-huh. Entonces, ahí es donde un Zelaya, que no puede avanzar, podemos tener al Zelaya desafiante, irse a las máximas. ¿Cuáles son las máximas? Me lo explica después de una pausa. Vamos a tomarnos un minuto para la publicidad. Licenciada Castellanos, ¿quién mueve los hilos? La familia presidencial, obviamente. Obviamente el presidente Zelaya. Inclusive hay un control a todos los niveles. A todos los niveles. En el sentido de decidir inclusive quién va del gobierno a un programa de televisión, a un foro. No me diga. Claro. Claro que sí. ¿Lo dice usted con sustento o es deducción? No, sustento. Con sustento. En algunos foros, él dice que va a ir fulano, entonces que vaya sutano. A mí me ha pasado que... No, es cierto. Es cierto. Y la otra vez lo dijo el periodista Álvarez, lo dijo en su foro,
Invitamos a personas del Libre y el presidente Zelaya decidió que no iba a hablar nadie del Libre sobre ese tema. Cuando hizo la denuncia, ¿alguien hizo una denuncia que no recuerdo en este momento? Con ese panorama que usted nos plantea, querida exrectora, ¿qué podemos esperar en la disputa por el control del Ministerio Público? Mire, los dos grupos quieren a su candidato. Obviamente, siempre los presidentes imponen. Eso no es exclusivo de Libre. Ni nuevo. Ni nuevo. ¿Verdad? No vamos a decir que por primera vez, como le guste a la gente, no. por primera vez. Por primera vez, ¿verdad? Sí. Pasa esto, no, ¿verdad? No. Lo que pasa es que ahora el escenario este ha dado la oportunidad de una exhibición al extremo de estos intereses. ¿Eh? Una exhibición extrema que ha caído en lo grotesco desde el punto de vista del respeto a los procedimientos. Y sobre todo cuando la lista llega. Fíjese que cuando sale de la competencia el abogado Urquía y el abogado Santos y Libre se queda tan tranquilo. Mario Urquía y Luis Javier Santos. Sí, Libre se queda tan tranquilo que yo dije, no eran sus candidatos. Esa fue la conclusión que yo llegué. No eran sus candidatos. Es más, cuando ellos se van a la corte. En un recurso. Y la corte el día de hoy. No ha fallado. No ha resuelto. Como 1,000 años después. Entonces digo yo, no eran candidatos de Libre. Cuando le ponen los homenajes al doctor Almendares, ¿verdad? Y le ponen todos los chongos de las condecoraciones. Se los merece el doctor Almendares. Sobradamente. Se la merece. Sobradamente. ¿Verdad? Es un acto de publicidad política. Yo entiendo que ellos no son entonces afines a esos valores. Porque lo que entiendo es que la diputada Almendares, no por cuestión de sangre. No, diputada, la abogada. La abogada, disculpe, sí. Sí. No por cuestión de sangre. O porque su padre le hereda el prestigio, porque se lo ha ganado, pues tiene los mismos valores. Claro. ¿Verdad? O sea, no la estoy desmeritando. Lo que digo es que los homenajes y lo que le cuelgan al doctor Almendares en el homenaje es por sus principios. Entiendo que esos mismos principios tiene su hija. Sí. Que es lo que dicen los que la conocen. Yo no la conozco. Por supuesto. Pero entonces es un acto de publicidad que no es coherente con la decisión de no apoyar a la abogada Jenny Almendares. Cuarto elemento. Todas esas maniobras que estuvieron tratando de hacer, primero de potenciar a Uferco y que le iban a dar el doble de presupuesto. Bueno, sí. ¿Y por qué si es tan buen Uferco? ¿Por qué no quedó Luis Santos en la nómina, ¿va? Sino que la Procuraduría le puso la tranca. O sea, es el procurador que nombra Libre quien le pone el obstáculo en la carrera al abogado Santos. Y el anuncio del presupuesto para el Uferco nunca se cristalizó. Nunca se cristalizó. Era para decirle, mire, darle el confite, ¿verdad? De acuerdo, sí. Sí. Bueno. Primero, que la Uferco tenía las competencias. Sí. Segundo, que ya el artículo 80, según citan de la ley orgánica del Congreso, no es válido, ¿verdad? Y van a ver. Después que va el diputado Russell a visitar al licenciado Julio Navarro, ¿verdad? Para hacer una consulta para que el fiscal sea electo por voto popular. Por una consulta cuando saben que sabe que cualquier consulta pasa por el Congreso. Totalmente. 86 votos, ¿verdad? Entonces nos han tenido en eso, en un desprecio a la inteligencia de la gente. Incluyendo el anuncio, la especulación
porque nunca fue algo concreto, de una, no sé si persistirá para el futuro, de una comisión interventora del Ministerio Público. Sí. Ese es otro factor. Ese es otro factor. Entonces, todos esos elementos han conducido a una exhibición en extremo del afán de Libre de poner a sus candidatos. La comisión que nombra el Congreso para que evalúen, y los evalúan en 2 horas a todos los currículos. Sí, 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 sí. Y colocan una calificación diferente a la calificación que viene de la Junta Nominadora. Y colocan en primer lugar a Joel Zelaya, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, y todos miembros de Libre, los que los evalúan, sí, ¿verdad? Y una evaluación. Y en último lugar al Cachureco. Y en último lugar al Cachureco. Es que mire, es que no tienen pudor. En realidad, el país es para reírse, ¿verdad? Porque si llora uno pasaría llorando, ¿verdad? Entonces, es para reírse. Entonces digo yo, qué bárbaros estos. ¿Y cómo creen que la gente les va a creer que esa comisión que han nombrado, ¿verdad? Que solo la integran miembros de Libre, que los pasaron a todos como en 2 horas, ¿verdad? Los estuvieron sentados y hablaron, ¿verdad? Y a saber qué les preguntaron. Y en primer lugar, Joel Zelaya. ¿Verdad? Y yo, bueno, ¿verdad? Entonces, esa exhibición extrema, para mí, ¿verdad? Es un concepto totalmente que es propio, ¿verdad? Para mí, quien ha perdido más en todo, imagen, me refiero, es Libre, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? No es porque la gente sea anti-Libre, no. Digamos, Libre ha perdido más que el resto, porque es el partido nuevo. Es el partido que criticó ese estilo de gestión anterior de concentrar poder. Uh-huh. Es el partido que criticaba la dictadura, uh-huh, que Jodo lo quería todo. Uh-huh. Entonces, cuando Libre gana y exhibe las mismas formas, entonces la gente lo homologa, uh-huh, que no es nada nuevo. Es lo mismo del pasado o muy parecido al pasado, y que lo que quería era el poder. Entonces, en ese sentido, ¿por qué no pierde el Partido Nacional imagen? Porque eso es lo que han hecho ellos. Entonces, el Partido Nacional no está haciendo nada distinto. Uh-huh. El Partido Liberal ha andado muy cerca, uh-huh, de hacer las cosas parecidas, porque se repartían, era un bipartidismo que cogobernó. Uh-huh. Pero Libre criticó eso. Uh-huh. Y para eso hacía sus berrinches parlamentarios cuando a usted casi le queman los zapatos allá en el Congreso. cuando Harry Dixon lanzó un cuetillo, ¿verdad? Ya lo perdoné yo, perdónelo usted también. Déjeme ir a una pausa. La última interrupción de nuestro diálogo esta mañana en TV Azteca Honduras. En instantes, las conclusiones de nuestras reflexiones de esta mañana. Doña Julieta, anoche vimos escenas que no se merece la sociedad hondureña. Por muy cándido que sea el elector, por muy inocente que sea el elector, por muy manipulable que sea el elector, no nos merecemos ver en las noticias derivadas del Congreso de la República diputados bañados en sangre y un diputado sacando un arma de fuego. Son imágenes deplorables y bochornosas. ¿A quién le corresponde evitar eso? Mire, el país tiene que hacer un esfuerzo enorme de diferentes sectores para que no se legitime la violencia. Y yo creo que primero la autoridad tiene que hacerse valer en este caso. Pero también los que generan violencia tienen que actuar. Permítame un minuto. Me parece sumamente interesante eso, pero conéctemelo, por favor.
con un mensaje de un secretario de Estado que dice, vamos, atizando, vamos, vamos, a defender, a defender, a defender, y un colega de él, compañero de pupitre en el Consejo de Secretarios de Estado, jefe de una policía. Dos voces del mismo equipo. Jefe de una policía, no lo he visto. Es decir, el secretario de Estado de Seguridad es el encargado de aquella cobertura que usted está pidiendo que sea más efectiva. Y un compañero de ese ministro de Seguridad atiza y dice, vayan a defender. Entonces, conécteme esas dos cosas. Sí, sí. Es que en el sentido, cuando digo Estado, es más que la policía. Ya hay unos, sí, ya hay unos hechos que están consumados y debe actuar el Ministerio Público investigando. Mientras los que generan violencia no sienten que sus actos no tienen una sanción, lo van a seguir haciendo. Y eso fue lo que pasó el 2009 y que ha pasado siempre. Y el país tiene una historia de deuda, de impunidad del mismo Estado. Sí, porque la impunidad alienta. Mire, las masacres campesinas, Talanquera, los Horcones, los desaparecidos, ¿dónde están esos casos? Todo el mundo le da vuelta a la página. Entonces, el concepto que en el país ha privado es que aquí no va a pasar nada. Aquí no pasa nada, la ley no funciona. Entonces, si no se parte, si no se le da vuelta a esa forma donde la ley no funciona, de todo, aquí se puede destruir un edificio, quemar un hotel, hacer un acto de vandalismo, se saben quiénes son, están las fotos, son bienes del Estado y no hay sanción. Y si alguien se atreve a poner la denuncia, es represora, es represor, ¿verdad? Uh-huh. Criminaliza la protesta. No, no se criminaliza la protesta, se criminaliza la destrucción del bien público. En este caso, hay hechos consumados de gente que es víctima, independientemente de quién sea. Si no funciona el Ministerio Público y no funciona la policía investigando, eso va a seguir. Pero también los que gobiernan, los que llaman a la fuerza. Mire, cuando miramos las fotos del presidente Zelaya en el 2017 quemando y llamando, es que llaman a la violencia y no actúa el Estado. Y en ese tiempo no actuó el Estado de Joe tampoco. El Estado que Joe controlaba y que ellos dicen, digamos, dictadura. Cuando nosotros escuchamos que se incita a la violencia, eso según la Constitución es un delito. ¿Y quién actúa? Nadie actúa. Entonces van a seguir incitando a la violencia mientras no hayan precedentes que funcionan las instituciones. Y legitimamos la violencia. Cuando decimos legitimamos, se acepta. Y la gente también es indiferente. No solamente frente a casos políticos. ¿Acaso, mire, cuánta gente aquí en el país se une a las víctimas para demandar justicia? Que la familia se pronuncie y si no, que las aguante. Mire, uno ve otros países, cuando vemos noticieros en otros países que matan a una mujer y la alcaldía pone un listón y hace un plantón desde el alcalde protestando, pidiendo que se investigue. Aquí cuántas mujeres asesinan, cuántos jóvenes asesinan, que no se sabe quién y otros que se sabe quién. Y no se actúa y la gente es indiferente. Nos acostumbramos. Uh-huh. La víctima, bueno, vele a su muerto y sufra usted, ¿verdad? Y a mí no me importa. Entonces, uh-huh, se ensancha. Y eso no solamente en temas políticos, en temas de vida social. Entonces, porque el Estado no funciona, porque el victimario, sea por motivación personal, política, lo que sea, sabe que no paga un costo, uh-huh, por el daño que hace. El daño que se hace, si no tiene costos, se reproduce. Un político que incita a la violencia debe tener un mensaje. En este caso, si un ministro incita a la violencia, ¿quién es el responsable de ese ministro? La presidenta, porque ya lo nombra. Pero si la presidenta guarda silencio, si los colectivos hacen lo que quieren y guarda silencio, ¿quién los mueve? ¿Quién forma los colectivos? ¿De quién dependen? ¿Quién les da instrucciones? ¿Cómo se van a tirar piedras al SANA? ¿Cómo
¿cómo impiden que la gente más pobre vaya por búsqueda de salud, de medicina? Uh-huh. Y lo dejan. Uh-huh. Y lo dejan. Ahí estén, hagan lo que quieran. ¿Cuál es el mensaje cuando un colectivo o un grupo que sea está una semana, dos semanas, tres semanas impidiendo que los más pobres tengan salud y no hay un ministro y no hay una presidenta que manda a ese ministro que le da órdenes, que ya lo nombró? ¿Con su silencio ella los alienta? Por supuesto. Por eso la imagen está tan mala. Por supuesto. Por supuesto que ella los alienta. Por supuesto que hay responsables. Mire, le digo algo. Yo fui rectora. Y si un decano se excede y hubo un caso de un profesor que tuvo expresiones, digamos, racistas contra un joven garífuna. Uh-huh. Fue suspendido y tuvo que pagar, dar disculpas públicas. Pero si uno dice, no, es problema de él, ¿verdad? Él sabe. Entonces, se tolera eso y otros lo hacen. Pero cuando se toma una decisión, cuando un funcionario que depende de uno, porque se nombra, se le permite el acoso y se sabe, el acoso sexual y se sabe, y es público ahí en el ambiente, y uno no hace nada, y uno se hace loco. Lo tolera y lo promueve. ¿Qué dicen los otros? Lo puedo hacer también. Hay carta abierta. Hay carta abierta. Uh-huh. Porque la autoridad que lo nombra tiene autoridad para llamarlo. ¿Verdad? Y si no se le llama y se le permite y se deja, no pueden hacerlo. Entonces, ¿más enfrentamientos de estos podemos seguir viendo en el transcurso gobierno? Si no hay acciones, sí. Porque la fuerza se legitima y porque la fuerza se ve como el mecanismo efectivo para intimidar. Ayer querían intimidar a esos diputados y que se fueran. Como no se fueron y tocaban la puerta, llamaron a los colectivos. Entonces, en ese sentido, es realmente lamentable, porque lo que tratan es difundir miedo. Mire, este país ha vivido con miedo siempre. Aquí se le tuvo miedo a Carías. Sí. A la policía. 16 años. 16 años. Sí. Porque perseguía liberales. Sí. Se le tuvo miedo. Mi padre, sí. Que en paz descanse, uno de ellos. Mire, nosotros hemos hecho entrevistas y hay gente un poco mayor que mí, que fue niño los años 50. Uh-huh. Y dice, mire, yo miraba llegar la policía a mi pueblo y me orinaba, sí, siendo niños. Claro. Porque se llevaron a mi familia. Claro. ¿Verdad? Entonces, se le tuvo miedo a militares, a terratenientes que masacraron campesinos. ¿Eh? Campesinos en Los Torcones, Santa Clara, Talanquera y otros más. Se le tuvo miedo ser dirigente social porque los desaparecían. Sí. Miedo. A Gustavo Álvarez y a su equipo. A Gustavo Álvarez y a su equipo. Se le tenía miedo. Sí. Tener libros daba miedo. Sí. Tener el libro daba miedo. Si un chafa una vez detuvo un muchacho universitario, sí, amigo de la pintura, que traía un libro de Picasso sobre el cubismo y creía que era de Cuba y creía que era comunista, sí, entonces lo toleteó. Sí, sí. Tener el libro daba miedo. Sí. Entonces, y hoy los colectivos están dando miedo. Uh-huh. Los colectivos hoy están dando miedo. Y esos colectivos los organiza el gobierno. Entonces, estamos frente a una nueva construcción de miedo. Ayer fue un ejercicio de miedo. Vayan, ese tuit, vayan. Hay que defender. Estamos frente a grupos de parapolicías, ¿o qué? Llegamos al minuto final, doña Julieta. En estos 60 segundos, dígale a Honduras lo que Honduras debe escuchar en este momento difícil para el país. El poder se ejerce con la ley.
cuando el poder se quiere ejercer al margen de la ley, se hace con violencia. Y eso no puede ser permitido. Los que gobiernan, los que han gobernado, tienen que someterse a la ley porque nadie debe estar actuando al margen de las leyes de este país. Eso nos ha llevado a los problemas que hemos tenido. Le agradezco mucho su gentileza de compartir sus reflexiones esta mañana con nosotros. Gracias y que tenga un feliz día. Buen día. A todos también. Gracias. Adiós.